Acción. Los análisis de sangre y harina dieron resultados normales. La resonancia que encima nos muestra que tiene una endofibrosarcoma maligna que se extiende por el músculo absadas. Voy a recomendar una biopsia para confirmar. Pero doctora, pero no lo puedes ver, ¿eh? Si vemos una resonancia, notamos este objeto que se expande en la columna vertebral. Es un neurofibrosarcoma. Acción. Los análisis de sangre y orina dieron resultados normales. Agarra los papeles, ese que está leyendo la norma del orto. Agarra los papeles. Eso, vamos otra vez. Acción. Los análisis de sangre y orina dieron resultados normales. La resonancia muestra que tiene un neurofibrosarcoma maligno que se extiende en el músculo absabas. Voy a recomendar una biopsia para confirmar. Acción. Los análisis de sangre y orina muestran resultados normales. La resonancia que le hicimos muestra que tiene un neurofibrosarcoma maligno que se expande en el músculo absabas. Voy a recomendar una biopsia para confirmar. Disculpe, doctora, no lo puedes seguir. ¿Hay algo mal? Sí. Si vemos su resonancia, vemos este objeto que se expande por la columna vertebral. Eso es un neurofibrosarcoma. No entiendo. Un tumor maligno. ¿Un tumor? Sí. ¿Yo? Sí. Pero eso no tiene ningún sentido. Yo no fumo, no bebo, reciclo. Su cáncer es una remutación del cromosoma 17 que genera células malignas. Yo preferiría empezar a pensar en la reducción antes de pensar en la cirugía, dado su ubicación, es una operación riesgosa. Los análisis de sangre y orina tienen resultados normales. La resonancia que le hicimos nos muestra que tiene un neurofibrosarcoma maligno que se extiende en el músculo absabas. Voy a recomendar una biopsia para confirmar. Disculpe, doctora, no le puedo seguir. ¿Hay algo mal? Sí. Si vemos su resonancia, notamos este objeto que se expande en la columna vertebral. Eso es un neurofibrosarcoma. No entiendo. Un tumor maligno. ¿Un tumor? Sí. ¿Yo? Sí. Pero eso no tiene ningún sentido. Yo no fumo, no bebo, reciclo. Su cáncer es una rara mutación del cromosoma 17 que causa células malignas. Yo recomendaría pensar en reducción antes de pensar en una cirugía. Dada su ubicación, es una operación riesgosa. Pero está bien. Si necesitas ayuda, contamos con un equipo de psicólogos y especialistas que te van a ayudar. Acá en este proyecto vas a encontrar toda la información que necesitas.